Y vamos con otras cosas. Esta tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Matamoros, Tamaulipas. Fue a inaugurar obras de mejoramiento urbano, pero lo que llamó la atención de todos, incluido del presidente, es que cientos de personas se arremolinaron afuera de los lugares que visitó sin ningún respeto de la sana distancia. El presidente incluso acortó un evento. Cientos de tamaulipecos abarrotaron los actos del presidente López Obrador en Matamoros. Primero, al inaugurar el Mercado Catarino Garza y después en el Deportivo Solidaridad, acompañado del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. La mayoría de los asistentes acudieron convocados por la dirigencia local de Morena. ¡Tardes, Matamoros! La verdad es que me siento apenado, porque no debió hacerse este acto. Estamos en plena pandemia todavía y tenemos que cuidarnos todos. De modo que no voy a tardar mucho porque quiero que guarden sana distancia y que se vayan retirando, se los digo con todo respeto, la salud es primero. Luego de 3 minutos y 20 segundos, el presidente finalizó su discurso. Quiero estar allá con ustedes, abrazarles, tomarme fotos, porque les quiero de verdad, le tengo un profundo amor al pueblo de México, pero no lo podemos hacer. Todavía no podemos estar juntos, tenemos que guardar distancia porque tenemos que cuidar nuestra salud. Un abrazo virtual, un abrazo como si nos los estuviésemos dando así, cariñoso, fraterno, amor, con amor se paga. Muchas gracias. En el lugar también se manifestaron trabajadores eventuales de salud que exigían su basificación. Señor presidente, le damos la bienvenida al personal de salud eventual. Solicitamos su apoyo para obtener base federal. Matamoros registra 4.492 contagios de coronavirus y 257 fallecidos. Durante 8 semanas fue el municipio con más casos activos y con mayor ocupación hospitalaria. Y en las últimas 2 semanas había logrado reducir la incidencia de contagios. Muy preocupante y lamentable para nosotros, prácticamente un mitin que no cuidó la distancia, en donde las autoridades municipales pues no hicieron su tarea de preocuparse por la salud de las personas. Pues esperemos realmente que no vaya a tener un alto impacto. Un rebrote está muy, muy, muy próximo, está a la vuelta de la esquina y solo se trata de descuidarnos tantito para volver a tener un número alto de casos.